la presión es intensa y la sangre se mezcla en su dolor. En un oscuro hueco te libera el amor y el dolor. Has sufrido abandono. Amigos dejaron de ser. El tiempo es llevado ante hombres perversos. Vendaje en sus ojos, puñetazos sin razón, consumado. El sufrimiento nos dio la libertad. Consumado es, consumado es. La deuda se ha pagado. Sangre ha sellado la absoluta paz. Le sacaron sus ropas y golpearon su espalda sin más. Le pusieron un corona de espinas, va llevando la vida de madera pesada en su hombro. Un sendero de piedras y el Gólgota espera en silencio. Acuestan sobre la madera, hierros atraviesan sus manos y sus pies. Consumado es, consumado es. Consumado es, consumado es. La deuda se ha pagado, su sangre ha sellado la absoluta paz. La absoluta paz. La absoluta con el amor del Señor a todos, y este es un día especial porque está la bendición de Dios con nosotros. Y quisiera en esta mañana que vamos a compartir la cena del Señor, compartir una palabra antes de esta cena. Estamos todos preparados y con el corazón abierto,
Dice el Señor en Mateo capítulo 26, versículo 26, que mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Dice también Corintios, que capítulo 11, Pablo recuerda la cena del Señor y luego dice una frase que la repite con respecto al pan y con respecto al vino, dice, haced esto en memoria de mí. ¿Y qué es lo que hay que tener memoria? Digo algunas cosas que yo tengo cuando tomo la cena del Señor, hago memoria en esto, que Cristo es el centro de todas las cosas. Si no fuera por Cristo, no habría salvación. Y fue por Cristo que también recibimos el perdón de nuestros pecados. Bueno, es algo que debemos hacer memoria, este perdón de pecados, y que a partir de ese momento somos hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios, vos sos un hijo de Dios, y que también otra cosa que recuerdo es que esa muerte de Jesús nos trajo herencia a nosotros. ¿Cuál es la herencia? La misma vida de Jesús, ahora la podemos vivir nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, comemos y bebemos de Jesús y captamos y creemos todo lo que nos dijo. Cuando participamos de la cena del Señor es porque decimos, sí, Señor, yo creo todo lo que dijiste. Yo hago todo lo que me decís que haga. Por eso soy tu discípulo. Entonces, es bueno que en la memoria nuestra esté también esto. Soy un discípulo de Jesús. Jesús murió. También esto es tan importante. Jesús murió para darnos a nosotros vida eterna. Y tenemos vida eterna. No tememos a la muerte, porque la muerte es el paso, el puente para entrar en esta dimensión de vida eterna que ya está en nosotros desde el primer momento que creímos en Él. De paso digo que otra cosa nos hace bien saber es que Satanás quedó eternamente maldito porque condenó a un inocente, al tres veces santo. Está la victoria sobre el maligno, la victoria sobre la muerte. Es bueno saber que cuando participo de la cena del Señor, es bueno tener esto en la memoria. Y recuerdo que yo puedo ahora cantar la victoria de Cristo, pero también buscando otro punto de vista, desde el punto de vista de Dios. Dios también mira y miró con agrado la cena del Señor, desde otro punto de vista, nosotros desde aquí, pero Él desde su trono de gracia y de amor, también la miró, porque fue ahí donde el Señor nos adoptó como hijos. Si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no hubiera perdonado nuestros pecados, si no nos hubiera dado una nueva vida, tampoco Dios nos tendría como hijos. O sea, fue para los dos lados, de parte nuestra y de parte del Padre. La cena del Señor tuvo tanta magnificencia. Y será por eso que dice que hasta que lo va a repetir esta cena en el reino de mi Padre. ¿Será que participará Él? No lo sé. Pero son dos puntos de vista para mirar el centro del universo, que fue este hecho de Cristo. Este hecho de Cristo afectó a nosotros para la gloria de Dios y también para Dios. Ahora nos tiene como hijos. Jesús pidió que se lo recordara
en este hecho de su muerte. No pidió que se lo recordara en otro hecho, pero sí en este hecho. Es trascendental. Este hecho es el centro del universo. Qué importante. Y de paso digo que es bueno recordarlo, que cuando nosotros participamos de la cena del Señor, también estamos anunciando la venida del Señor, hasta que Él venga. Entonces, esta es una palabra de esperanza, hasta que Él venga. La esperanza la como, la bebo, está en mí. Qué importante la cena del Señor, entonces. Yo, con la cena del Señor, me doy un baño de amor de parte de Dios. Y qué tremendo este baño de amor. Uno queda, se le pegan las cosas de Dios cuando uno tiene esto en la memoria. Y de paso digo que en la cena del Señor, Él mató las enemistades. Qué bueno esto. Ya no tenemos enemigos. Y unió de esta manera a su familia. Qué tremenda es la cena del Señor. Bueno, quería dejar esto en el corazón de ustedes para que yo lo medito. Medítenlo ustedes, recuérdenlo ustedes cuando compartan la cena del Señor. Y hoy la compartimos entre muchos. Así que a distancia, pero en un mismo espíritu, estamos todos juntos. Adelante, Néstor. Amén. Buen día, hermanos queridos. Jesús dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, como bien dijo Víctor. Y tomamos el pan, Él lo bendijo, y en el nombre de Jesús le pido a los hermanos que puedan tomar el pan y lo partimos juntos en una profunda comunión espiritual con Jesús. Y en el instante que vamos a comer el pan por la fe, estamos comiendo a Cristo. Sería muy bueno si tenés a tu esposa o a tus hijos ya bautizados que puedan compartir juntos con nosotros el pan. Damos gracias, Señor, y bendecimos el pan, que es tu cuerpo, roto por nosotros, por amor a nosotros. Y por la fe, ahora participamos de este pan y comemos a Cristo, en el nombre de Jesús. Padre, y mientras lo comemos, la presencia viva del Espíritu Santo venga a cada familia en el nombre de Jesús. Comemos vida en su nombre. Participamos. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor, gloria a su nombre. Claudio, le damos lugar a Claudio para que bendiga la copa. Bueno, voy a leer un texto que nos obliga siempre a pasar por aquí cuando tomamos la cena del Señor. Lucas 22:20. De igual manera, Después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Aleluya. Y como un comentario breve, añadiendo un poquito a lo de Víctor y a lo de Néstor, estamos ligados en un pacto de reconciliación y de amor. Y de consuelo, porque pensaba esta mañana que hay dos cosas que me suelen atacar con mucha fuerza. Lo primero es mi conciencia, donde mora la ley moral con la que Dios me hizo nacer. Y segundo, la palabra de Dios, que viene a mí con una fuerza de exigencia y fácilmente me pone en una carga de condenación, porque nos quedamos cortos. Pero en la sangre de este nuevo pacto, estamos recibiendo el perdón de la reconciliación, la consolación en nuestra conciencia y el poder vivificante del Espíritu Santo, porque estamos comiendo
y estamos bebiendo a Cristo. Así que tomamos en nuestra mano la copa. Jesús tomó la copa. Dijo así: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros, por nosotros, ha sido derramada. Para nuestra salvación, reconciliación, consolación, y para recibir esta vida resucitada de Cristo, que la recibimos también en este glorioso medio de gracia, donde no solo estamos comiendo el pan y tomando la copa, sino que estamos comiendo a Cristo y estamos bebiendo de Cristo. Bendecimos esta copa. La bendecimos, es la copa del nuevo pacto, y tomamos este vino haciendo memoria de este glorioso sacrificio redentor de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Nos apropiamos de tu bondad esta mañana. Y nos apropiamos de esta consolación eterna que nos has dado en Cristo Jesús, donde el corazón de tus santos encuentra reposo, Señor. En la gracia de tu sacrificio eterno, Señor, te entregaste mediante el Espíritu eterno, mediante el Espíritu Santo. Y ahora nosotros nos beneficiamos, nos apropiamos de este consuelo, de esta reconciliación y de esta vida que fluye de tu sacrificio, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos quedamos online. Ya pasa Hugo, entiendo que nos va a predicar Hugo hoy. Le damos lugar para que él comience a ministrarnos, a enseñarnos la palabra de Dios. Un cariño grande a todos, amadísimos. Esperamos el tiempo que podamos abrazarnos nuevamente.
cenizas, luz en tinieblas, Jesús, así eres tú, 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 así eres tú. Tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que a unos vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Yeah.
poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te Queridos hermanos, quiero compartir en esta mañana un pasaje de la Escritura que hace unos años fue de mucha bendición cuando en comunión con un amigo me dijo: mirá qué interesante este versículo. Y desde ese momento lo tomé para mi vida como un chequeo espiritual de cómo andar en el Señor. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios. Los Corintios, él había llegado con Silas y Timoteo a esta ciudad portuaria que predica el Evangelio durante casi un año y medio. Se levanta una iglesia, fue una iglesia problemática, ¿no? Tenían todos los dones, pero en ellos había división, había problemas en la familia, había pecado, había cuando tomaban la cena del Señor, acerca de la resurrección. El apóstol Pablo tiene que enviarles estas cartas para corregir, para amonestar, ¿no? Se dicen que fueron tres cartas, una fue muy dura y se perdió, o la perdieron. Pero hoy quiero compartir uno de los versículos que a mí me hace mucho bien. Está en 2 Corintios 13, versículo 11. Y dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y la paz y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Acá el apóstol le escribe a los hermanos y le da cinco condiciones del discípulo, muy, muy interesante, ¿no? Tener gozo. El gozo viene de un corazón agradecido, un corazón que no está mirando lo que le falta, sino que agradece por lo que tiene, ¿no? Dice la palabra de Dios que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. En Dios hay un gozo completo, ¿no? Nehemías decía: el gozo del Señor es mi fortaleza. Y en este tiempo difícil, en este tiempo, qué importante el gozo, el gozo. Luego dice, perfeccionaos. El que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y hay elementos que nos perfeccionan, ¿no? Un elemento fundamental es la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento, es consuelo, es aliento, es amonestación, es luz a nuestro camino, ¿no? Es lámpara a nuestros pies. Y importante la palabra, conocer la palabra, meditar la palabra, establecernos en la palabra, ¿no? La oración es un elemento que nos perfecciona, porque la oración puede ser una oración egoísta, pidiendo solamente por mis cosas, mis problemas, pero qué importante es orar como quiere Dios, ¿no? Ante todos, por los que están en eminencia, por los que están en autoridad, porque queremos vivir quieto y reposadamente, y en este tiempo de turbulencia, qué importante es
la oración, la intercesión, la acción de gracias, la alabanza, la adoración. Por eso es muy importante, Dios nos perfecciona en este tiempo, ¿no? Por medio de la oración, el clamar a Dios, el buscar a Dios, ¿no? La comunión con los hermanos nos perfecciona, somos distintos, somos como un álbum de figuritas, y figuritas fáciles y figuritas difíciles, y la verdad que yo soy fácil para algunos y difícil para otros, y otros son iguales para mí, pero la palabra de Dios dice soportándonos los unos a los otros, sobrellevando los unos la carga de los otros, consolaos, animaos los unos a los otros, edificaos los unos a los otros. Importante, la iglesia del Señor nos perfecciona. También las pruebas nos perfeccionan, ¿no? Nos hacen buscar más a Dios, nos mantienen en humildad, nos mantienen agarrados y de este generador de vida que solamente es Dios, ¿no? Y por eso es muy importante perfeccionados. Luego la palabra dice consolados. Qué bueno es consolarnos unos a otros, ¿no? El Espíritu Santo es consolador, ¿no? La palabra nos dice claramente al principio de 2 Corintios capítulo 1, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Este es un versículo que tremendo, ¿no? Es Dios de toda consolación, no de alguna consolación, de toda consolación, ¿no? Y dice la palabra de Dios que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Él nos consuela. Él nos consuela. Recibí el consuelo de Dios. Recibí la fortaleza de Dios, ¿no? Y para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Este es un tiempo para consolar, para animar, en la palabra de Dios, ¿no? Y dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nosotros somos consolados por Dios y consolamos a aquellos que están en dificultad, ¿no? Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación, ¿no? Abundan tristezas, amarguras, porque en el mundo hay eso, sin Dios, ¿no? Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y dice algo el versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y hoy somos compañeros en las aflicciones. Hay gente que tiene problemas y tiene dificultades, pero nosotros somos compañeros en la iglesia del Señor, en la consolación, ¿no? Cuando Pablo le escribe a los corintios y en 2 Corintios capítulo 7, los corintios estaban con dificultades por el pecado, y él les había escrito una carta dura, y dice, mucha franqueza tengo con vosotros, dice el versículo 4 de 2 Corintios 7, y me glorío con respecto de vosotros, y dice algo tremendo, lleno estoy de consolación. A veces la gente está lleno de bronca, de queja, de rezongo. Pablo estaba lleno de consolación, ¿no? Y dice, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Este es un versículo que yo lo marqué, ¿no? Porque Pablo dice, lleno estoy de consolación y sobreabundo de gozo, no en el parque, en una plaza, sino en nuestras tribulaciones. Y dice algo más, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores.
Y Pablo tenía problemas por todos lados. Gente que lo desanimaba, lo desalentaba, hablaba mal de él, blasfemaba del Evangelio, de la palabra. La iglesia estaba en su corazón para que crezca, pero él decía, de afuera tengo tribulaciones, de adentro tengo conflictos. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y yo creo que hoy la iglesia necesita muchos Titos, gente que consuele, gente que aliente, gente que anime, gente que fortalezca en Dios. Luego el apóstol le dice, sed de un mismo sentir, ¿no? Y cuando Pablo le escribe a los filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Importante, ¿no? Este es un tiempo para amabilidad, generosidad, para unidad, para compañerismo, para solidaridad, ¿no? Sentir lo mismo, ¿no? Teniendo el mismo amor. Pablo escribe este mensaje a los filipenses cuando estaba en la cárcel, ¿no? Dice, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y volviendo al versículo que dije al principio de 2 Corintios 13, 11, sed de un mismo sentir, sintiendo una misma cosa, ¿no? Nada hacer por contienda, por vanagloria, ¿no? Antes bien con humildad, necesitamos este tiempo de búsqueda de Dios, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que los demás. Y luego dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. La importancia del sentir en Cristo Jesús. Que en este tiempo Dios toque nuestra vida. Y lo está haciendo, lo está haciendo. Y te animo, te aliento, porque Dios está orando, está tratando con nosotros. Y el trato de Dios, a veces Dios nos perfecciona por la palabra, por la oración, por la comunión, pero también por el sufrimiento y por las tribulaciones. Y Pablo le escribe, al final a los corintios, dice, vivid en paz, Cristo es nuestra paz. Tiempo de paz, ¿no? Tiempo de paz. Un mundo convulsionado, hace unos meses atrás uno veía en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Medio Oriente, y ahora una pequeña bacteria, un virus, revolucionó todo el mundo, ¿no? Y el mundo cambió de una manera tremenda, ¿no? Tremenda. Hay un espíritu de muerte, hay una de tristeza, pero los que tenemos a Cristo hemos encontrado consuelo, aliento, ánimo, esperanza. Y Pablo dice, vivid en paz. Importante la paz, ¿no? Resolver conflictos. Tenemos tiempo, podemos resolver diferencias. Que no haya rencores. Tiempo de perdón. Un tiempo de orar por Argentina, por los países de América, ¿no? Donde la violencia. Qué importante vivir en paz. Y dice la palabra de Dios que en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos. Con todos. Pero termina el pasaje con una promesa. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¡Qué bueno! Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios, es un Padre de toda consolación, pero es un Dios de paz y de amor. Y te bendigo, hermano, con la paz y el amor de Dios en este tiempo. Señor Jesús, gracias porque en tu palabra encontramos paz, encontramos descanso, encontramos reposo. Bendecí a los hermanos que están con dificultades, con problemas, con conflictos,
que están atribulados, el Dios de paz los inunda en este momento con su presencia. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Aleluya. Buenos días, queridos. Estamos juntos otra vez, este hermoso domingo. Y bueno, quiero compartirles una palabra que nos ayude, por lo menos a mí me ha ayudado por mucho tiempo. Es una palabra que está en 1 Pedro capítulo 4, que nos habla acerca del sufrimiento y cómo reaccionar frente al sufrimiento. La semana pasada escuchábamos a Jorge acerca del mismo tema, de cómo tenemos que reaccionar frente al sufrimiento. Y quiero decirles primero, alguna vez hemos hablado sobre esta carta del apóstol Pedro. En el capítulo 1 dice que esta carta está escrita a los expatriados, a aquellos que habían tenido que huir de toda la zona de Jerusalén y de Judea, y eran cristianos que habían sido perseguidos. Y es una carta que les escribe a esta gente sin tierra, que tuvieron que huir por la persecución. Y bueno, hay muchísimas cosas que podemos decir y aprender de este capítulo 4 de 1 Pedro, pero quisiera decirlo como, expresarlo como un pequeño manual de reacción frente a las dificultades. Y aquí dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. La primera cosa, voy a puntualizar un poquito las cosas que están aquí. La primera cosa que el apóstol Pedro nos dice aquí, dice que como Cristo padeció por nosotros, nosotros tenemos que estar dispuestos a pensar de la misma manera, a armarnos de este pensamiento de que las dificultades son cosas que podemos enfrentar en la vida. Esto que estamos pasando es algo que nos ha sobrevenido. Y la primera cosa que uno entiende acá es que hay que aprender a aceptar lo que viene de Dios, las cosas que nos suceden. La primera cosa que quiero decir, como Jesús frente a ese momento tan crucial de su vida, dijo, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú, Señor. Entonces, esta expresión de armarnos de este pensamiento. Y también dice en Hebreos capítulo 12 que tenemos una carrera que correr y con paciencia hay que correrla, esa carrera que tenemos por delante. Y la idea es poner los ojos en Jesús, quien es el iniciador y el perfeccionador de la fe. Y dice que el Señor, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y menospreció la vergüenza que ella significaba y se sentó luego a la diestra de la majestad del trono de Dios. Así que la primera cosa es que aceptemos las situaciones, que nos armemos del pensamiento de que en la vida va a haber sufrimientos y que tenemos que enfrentarlos con paciencia, puesto los ojos en Jesús. Él es nuestro ejemplo. La segunda cosa está en el versículo 7. Dice, el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. La segunda cosa que quiero puntualizar acá es que el apóstol nos llama a ser sobrios, es decir, a tener dominio propio. Cuando uno dice que una persona está sobria es porque no está bajo los efectos del alcohol, ¿no? Hay que dominar. El Señor nos ha dado espíritu de dominio propio. La pregunta es, ¿estás sobrio? ¿Estás en buen estado? ¿Estamos en buen estado? Tenemos que tener estabilidad en este tiempo de confusión, de que todo alrededor se cae y hay tanta mala onda por todos lados. Dice, sed sobrios y velad. Es decir, tenemos que estar atentos, velando. No hay que pensar en escaparse de la situación. Hay mucha gente que se pone a dormir, a deprimirse, a darle lugar a los pensamientos y a darse manija a pensamientos que los deprimen. Y no es la mejor respuesta evadirse de la situación, porque para colmo tampoco podemos evadirnos. Hay que atravesar el dolor, hay que atravesar la circunstancia. Acá estamos en algo mundial que todos estamos atravesándolo. Y hay que atravesarlo de esta manera, siendo sobrios, velando. Es muy hermoso lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que sea humana, que no sea humanamente soportable, y que Dios dará la salida, porque Dios es fiel. Dios dará
la salida. Así que, querido, querida, me lo digo a mí, te lo digo a vos. Hay salida, esto se va a terminar en algún momento dado. Que cuando termine esta dificultad, esta prueba, nos encuentre firmes, nos encuentre bien con el Señor, nos encuentre en buen estado. La tercera cosa que quiero decir acá es que tenemos que ser, dice aquí, hay que ser sobrio y velar en oración. Es decir, algo tremendo que nosotros conocemos, el poder de la oración. Hagamos uso de la oración. Esta es una actitud mental, es una actitud espiritual. Y lo mejor que podemos hacer frente a una pena, frente a una dificultad, es expresársela al Señor. Cuando pasamos dificultades, lo mejor que podemos hacer es expresar esa dificultad al Señor. Y por supuesto, si tenemos a alguien cerca, también hacerlo. Pero ahora que estamos tan aislados, ¿no? Podemos hacerlo con nuestros hermanos, a través de las redes, pero lo mejor que podemos hacer es expresar nuestra dificultad, nuestra pena, lo que estamos pasando al Señor. Eso es lo que la palabra nos enseña. Los salmos hablan, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 64, escucha mi queja. El Salmo 69, sálvame, oh Dios. El Salmo 70, apresúrate, oh Dios, a socorrerme, ven en mi ayuda. Salmo 74, Señor, ¿por qué nos has abandonado? Es decir, una expresión de apertura al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que sed sobrios y velad en oración. Aprendamos a echar nuestra carga sobre el Señor. Echa sobre Jehová tu carga, dice un salmo también, porque Él te sostendrá, te sustentará. Él no solamente toma nuestra carga, como sabemos decir, sino que nos toma también a nosotros con carga y todo. Aprendamos a echar nuestras cargas sobre el Señor. Este tiempo de más soledad, además de tantas cosas que vienen a la cabeza, aprendamos a expresárselas al Señor. El versículo 8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué importante esto, ¿no? De que aprendamos a demostrar amor a otros. Claro, están medio lejos nuestros hermanos ahora, pero tenemos gente cerca en casa, ¿no? Los que no están solitos, hay muchos que están solitos, podrán pensar en aquellos que también están solitos, o aquellos que se han apartado, aquellos que están pasando dificultades, y expresar amor. En casa, a través de las redes, a través del teléfono, es tan importante aprender a cuidar de otros. Dice en Job 42 que el Señor quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Esto escuchábamos a Jorge la semana pasada y fue tan precioso escucharlo esto y volver a recordarlo. Cuando uno se da a otros, evita aquellos pecados a los que uno es especialmente vulnerable en este momento, que son los resentimientos, los celos, la autocompasión, pobre de mí, ¿por qué nos pasa esto? Y justo me agarró en este momento, y nos ponemos así, empezamos a ver todo lo que nos falta y no vemos lo que tenemos. Aprendamos a tener entre nosotros ferviente amor. La otra cosa que dice el versículo 9, y es interesante acá, un poco difícil para este tiempo, pero es parte de este manual de instrucción que el apóstol Pedro nos da, dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, es decir, recíbanse unos a otros en sus casas sin hablar mal de los demás. Es decir, seamos hospitalarios en tiempos de sufrimiento, ayudémonos los unos a los otros. Claro, es un poco difícil hoy que hay esta pandemia y no podemos recibir a otros, pero sí podemos recibirlo en nuestros corazones, sí podemos hablar, sí podemos comunicarnos. Es interesante cuando uno pasa una situación de dolor, si la pasamos bien, aprendemos a ser más sensibles a los que están alrededor nuestro y a sentir un poco más el dolor de los que están alrededor nuestro. Así que, qué importante es esto, ¿no? De que aprendamos a hospedarnos, a pensar en los demás, a recibir a los demás. Ya que no lo podemos recibir en casa, podemos hablar con ellos. Y podemos darle una palabra de aliento, una palabra de ayuda. El versículo 10 y 11 dice: cada uno según el don que ha recibido. Estoy leyendo el 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea
Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Hay algo muy lindo acá que dice el apóstol en medio de la dificultad, es que aprendamos a dar lo que recibimos. Cada uno, según el don que ha recibido, sirva a los demás. Dios nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, capacidades espirituales. Por favor, querido, no te anules en tiempos de sufrimiento, porque cuando uno sufre parece que se le seca la fuente, pero nuestra fuente no está en nosotros. Nuestra fuente está en el Señor, es una fuente que salta para vida eterna. Constantemente hay un río que viene de Dios, que viene del trono de Dios. De paso digo que del mismo trono surge una voz que dice, alabad a nuestro Dios, ¿no? Ya voy a decir algo de esto también. Pero hay una fuente que surge, que corre, y nosotros no tenemos el derecho, ni y tenemos sí el deber de no anularnos, no sentirnos los peores que hay, pobre de nosotros, sino cómo podemos bendecir a otros, cómo podemos ayudar a otros. Por favor, querido, no te anules en tiempos de sufrimiento. El Señor hace correr un agua por nosotros, el agua de vida, que no solamente bendice a otros, sino que nos limpia también a nosotros. El versículo 12 dice algo interesante, el 12 y el 13. Amados, no os sorprendáis, no se sorprendan, no se asombren del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Qué tremendo es esto, ¿no? Acá está diciendo el apóstol que no nos sorprendamos, no nos asombremos porque hay dificultades. La prueba, la dificultad, las situaciones difíciles no son ajenas aún a los cristianos. Hay un evangelio que se predica por allí que dice que bueno, si sos cristiano nada te va a suceder. Estamos en sus manos, por supuesto que estamos en sus manos y el barco no se hunde. Pero también pasamos por dificultades y esta es una que pasamos todos juntos. ¿Y qué nos dice el apóstol? Primero, que no nos asombremos de que la vida tiene situaciones difíciles que tenemos que pasar. Por supuesto que si pudiéramos elegir, ninguno de nosotros elegiríamos pasar por la dificultad. Pero acá estamos pasando juntos una dificultad, un mundial, ¿no? ¿Y qué dice que hagamos? Que nos regocijemos, que nos alegremos en tiempo de sufrimiento. Tened por sumo gozo. Escuchábamos la semana pasada decir a Jorge, citando al apóstol Santiago, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, porque nosotros sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia, produce cosas en nosotros si reaccionamos correctamente. ¿Qué significa gozarse en el sufrimiento? ¿Qué significa saltar de alegría? ¿Significa que tenemos que reírnos todo el día? Yo creo que esto es mucho más profundo lo que el Señor nos enseña aquí. El regocijo es una actitud de satisfacción en Dios. Satisfacción en Él y en su bondad. Esto es muy importante, ¿no? En saber que Él está sobre nosotros y estamos satisfechos en Dios. Una actitud de alguien que se complace con lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No nos ocurren cosas por casualidad. No pasan estas situaciones por casualidad. No podemos explicarlas a todas, pero los que estamos en Cristo, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún esto que está sucediendo. Y el Salmo 138 dice algo muy hermoso, ¿no? Jehová cumplirá su propósito en mí. Es casi una oración a uno mismo. Hugo, despertate, porque el Señor está obrando en tu vida y Él va a cumplir su propósito en nosotros. Fiel es el que ha comenzado la obra, que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que es posible estar satisfechos, es posible estar tranquilos en Dios, con esta actitud de satisfacción, de alegría en su bondad, porque el gozo es uno de los frutos del Espíritu, un fruto del Espíritu que está en nosotros. Así que estamos en las manos de Dios y al Señor nada se le escapa. Así que dice, no se sorprendan, sino gócense, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esperamos un día, tenemos la esperanza gloriosa allí de su venida
y cuando venga vamos a tener un gozo sublime para siempre, pero ya tenemos un adelanto, ¿eh? Un adelanto de este gozo en medio de las dificultades que nos tocan vivir. El versículo 15 dice algo muy interesante también aquí, ¿no? Dice, perdón, sí, el versículo 15. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Aquí algo muy importante lo que el apóstol nos dice. Dice que tenemos que identificar la razón de nuestro padecimiento, de nuestro sufrimiento. Aquí estamos sufriendo todos por todo lo que está pasando en nuestro alrededor y con esta tremenda pandemia. Pero algunos pueden sufrir más. Y entonces el apóstol dice que ninguno de nosotros padezca como homicida, como ladrón. Y podríamos agregarle un montón de cosas aquí, ¿no? Uno puede pecar. Este tiempo, en vez de ser un tiempo de buscar a Dios, puede ser un tiempo de pornografía para algunos que se metan en la computadora y arruinen su corazón, su mente, y puede arruinar tanto su vida. Puede ser un tiempo muy, muy triste para muchos en este aspecto. Entonces el apóstol nos dice, identifica la causa de tu sufrimiento. ¿Estoy sufriendo por algún pecado oculto y ahora estoy en un tiempo de pandemia, de quedarme en casa y me estoy dando cuenta de que hay cosas en mi corazón que no están bien? ¿He violado alguna ley humana o divina? ¿Tengo algún hábito, algún vicio que desagrada a Dios? Me han contado que estos días alguna gente que fuma, fuma como loco, ¿no? Gente que no conoce a Dios, porque el vicio lo pasó por arriba. ¿Me he preparado para la aflicción, para los momentos difíciles? Lo que sufro es consecuencia de malas decisiones del pasado. Ninguno de ustedes sufra como estas cosas. Si nos toca pasar los momentos difíciles, aún cuando venga la persecución, si subimos como cristianos, dice, glorifique a Dios por ello. Y por eso quiero poner este punto también tan importante. Glorifiquemos a Dios en medio del sufrimiento. Este sería el otro punto, ¿no? Glorifiquemos a Dios en medio del sufrimiento. Que no falte alabanza, alegría en tu corazón, alegría expresada a Dios. Aprovechá a cantar estos días, más de lo que cantás generalmente, escuchar, adorar juntos con tu esposa, con tus hijos, o solito en tu casa. Juan capítulo 12 dice el Señor, ahora está turbada mi alma, él sabía que estaba yendo hacia la cruz. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Seas puesto en alto, Señor. Que estos días sean tiempos de alabanza, de más cercanía con el Señor, de más disfrutar de la presencia del Señor que la tenemos en nuestra vida, en nuestro templo. Alguien ha dicho que en muchos lugares ha pasado la bendición de las grandes concentraciones a las casas. Sí, así tiene que ser. En realidad siempre tiene que estar la bendición en la casa. Pero este es un momento muy hermoso porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esta es nuestra oportunidad. Esta es nuestra oportunidad. Glorifica, Señor, tu nombre en estos días. El próximo versículo que está aquí, este manual que estoy diciendo de cómo reaccionar frente al sufrimiento, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Así que hay que hacer algo en este tiempo. Hay que encomendar el alma al Creador. Qué hermoso es esto, ¿no? Una vez nuestro hermano Keith Benson nos enseñó de qué significa una encomienda. Y nos dijo que una encomienda, cuando uno tiene que mandar una encomienda por colectivo, por ejemplo, por un transporte, un colectivo, uno va al lugar de la encomienda y lleva la caja con eso que está allí, que quizás es muy valioso, y no se pone a preguntar, bueno, ¿han dormido bien los choferes? ¿Las gomas del colectivo no están lisas? Y no se pone a preguntar un montón de cosas si confía realmente en ese transporte que va a llevar
a su lugar la encomienda que es tan preciosa. Y dice acá el Señor, nos dice a través del apóstol Pedro, que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden su alma, sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Señor, encomendamos nuestra alma a ti. Esa tiene que ser nuestra oración. Ponemos nuestra alma, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, toda nuestra vida delante tuya, Señor. La ponemos en tus manos. Buenas manos, poderosas manos que nos pueden sostener. Esa sea, querido, tu oración y mi oración. Y por último, digo, el último punto de esto que estoy hablando, dice acá el capítulo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, o a los pastores, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, saca chapa acá el apóstol Pedro, que soy también participante de la gloria que será revelada, y les ruego, por favor, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y esto es una palabra para nosotros, los que guiamos, los pastores, los líderes, los discipuladores, aquellos que estamos guiando a otros. Que el Señor nos llama la atención para que cuidemos a nuestros hermanos. Y todos somos ovejas, queridos. No solamente aquellos que se han convertido hace poquito. Todos somos ovejas y todos necesitamos ese alimento, esa comunión, ese recibir del Señor a través de la oración, pero también de la administración de nuestros hermanos. Y el Señor nos llama a través del apóstol acá a los pastores, a los líderes, a los discipuladores, a aquellos que cuidamos de otros, que lo hagamos con mucho cuidado, que lo hagamos con buenas actitudes, que lo hagamos con un corazón pronto, que no lo hagamos por fuerza, con bronca, a veces con rezongo, sino que lo hagamos con todo el corazón. Es una palabra para quienes dirigimos, pero también es una palabra para todos los que somos ovejas. Busquemos el alimento, busquemos. Siempre digo que el teléfono tiene dos puntas, de un lado y del otro lado. A veces uno dice, no me llamaron, llama a vos, querido, buscá el alimento. Todos necesitamos tener de este alimento. Y dice el versículo 10 y 11, donde termina el apóstol para de alguna manera este manual de reacción frente al sufrimiento, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso. El Dios de toda gracia. Te ha llamado, me ha llamado. Y tenemos que pasar por dificultades. Y el Señor está en medio de la dificultad. Y Él puede perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Señor, te damos gracias. Gracias por poder estar en tus manos. Queremos estar atentos, volver a leer este capítulo y toda tu enseñanza. Ponemos en tus manos a todos nuestros hermanos, queridos, que nos están escuchando, a los que no nos escuchan quizá también acá, pero los ponemos en tus manos, a la congregación de nuestra comunidad, a la iglesia en Rosario, a la iglesia, Señor, tuya en el mundo, que resplandece, que sea un tiempo de fortalecimiento, un tiempo de afirmación, un tiempo de santificación, un tiempo de perfección, Señor. Oramos, Señor, oramos por la gracia del Espíritu Santo que nos ayuda a orar y nos unimos a la oración del Espíritu, oh Dios, y pedimos que ayudes, que fortalezcas, que establezcas a nuestros hermanos. Los ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias porque comenzó en nosotros la buena obra. Aquellos que nos hemos puesto en tus manos, las perfeccionarás hasta el día glorioso de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, los queremos mucho. Yo como pastor y en nombre de los pastores, de todo corazón, les mandamos un abrazo muy, muy, muy grandote. Ya tendremos la oportunidad de dárnoslo en carne propia. Así cuando nos encontremos otra vez.